Muy especial, quiero agradecer a Dios primeramente por todo este regalo que le da a mi querida hija y también a mi hijo, que también de hoy en adelante forma parte de la familia, ¿no? Y gracias a Dios, pues es una bendición, un sacramento muy hermoso que siempre Dios prácticamente lo pide. ¿No? Y agradecer más que todo a todos en general, a mis compadres, a los padrinos, a mis compadres presentes de bautismo y a toda la familia en general, a todos. Gracias, gracias por todo. En verdad, para mí este momento es muy emocionante, muy lindo, por decirlo así. Definitivamente, hoy día para mí empieza un nuevo camino. Un nuevo compromiso, una nueva alegría, una nueva ilusión. Y muy contento por estar al lado de una mujer el cual pues yo he elegido para que sea mi compañera el resto de mis días. Yo lo único que le voy a pedir a Dios es que nos ilumine, que nos bendiga y que cada día nos pueda dar esa ayuda que necesitemos para poder hacer que este matrimonio, esta familia, siempre conserve su unión
y la felicidad, porque creo que vamos a necesitar de mucha ayuda. No porque de repente nos llevemos mal, ni peleemos mucho, pero sí porque siempre en un hogar hay problemas. Pero estoy muy seguro que tanto ella como yo vamos a saber solucionar esos problemas. Quiero agradecer a mis padrinos, mis tíos, de hecho, en toda mi vida, ellos han sido mis segundos padres y hasta a veces se han comportado como tales. Mis papás, quiero agradecer especialmente a mi papá por el apoyo que me brinda. Esto no se hubiera dado sin el apoyo de él. De hecho, desde muy lejos, él siempre apoyando como siempre a su familia. Muchas gracias, papá. Quiero agradecer a mi mamá, que es la mujer que hasta el momento ha sido mi inspiración para seguir el día a día, para continuar con todos mis planes y hasta hoy. Y en este momento no ha sido la excepción. Ella ha estado conmigo y siempre ha estado comprometida con esto. Gracias también, mamá. Quiero agradecer a mis suegros, a Julio, Amparo. Ellos desde un primer momento supieron cómo ganarse el cariño también, así como yo de ellos. Y hoy en día puedo decir que yo ya me siento parte de su familia. No por el hecho de repente que solamente esté contrayendo matrimonio con su hija, sino más bien también por la confianza y por el aprecio que hemos ganado mutuamente. Muchas gracias a ustedes, señores, por todo. Y por último, bueno, no quiero hacer excepción de todos nuestros familiares también. Muchas gracias a todos mis tíos, a los tíos de Ivón, a sus primos, todos los presentes, a sus amigos de ella, a mis amigos de la universidad, ¿no?, que de todas maneras tenían que estar acá. Y lo están, y de hecho no iba a pasar este momento tan de mi agrado si es que no lo hubieran hecho. Gracias a todos. Ahora sí, por último, quiero dedicarle unas palabras a mi esposa, esta linda mujer que yo tengo acá a mi costado desde el primer día que la conocí, paso tras paso, problema tras problema, piedra tras piedra. Hemos superado un montón de obstáculos. Si hoy en día estamos acá, porque fuimos fuertes. Y hoy le quiero decir a Dios, gracias Dios por darme esta mujer, por darme esta compañera. Mi amor, desde hoy día te prometo que vamos a ser muy felices. Y te voy a amar y te voy a respetar por todos los días de mi vida. Te amo mucho. Primero yo quiero dar gracias a Dios, porque gracias a Él es que yo estoy aquí. Gracias a mi Padre porque me dieron la vida, gracias a ellos por ser como soy. Y bueno, pues mi amor, Gerardito, Gerardín como le digo de cariño. Tú sabes que te quiero mucho. Y para que lleguemos hasta acá hemos tenido muchos inconvenientes. Hasta ahora me da un poco de cosas, ¿no?, por lo que se viene pasando. Pero lo único que quiero decirles a todos de ti, mi amor, es de que nos divertamos mucho. Porque este día es un día que yo nunca me voy a olvidar, y sé que eso tampoco. Divirtámonos, bailemos todos. Al menos yo no quiero ver a nadie sentado. Todos tenemos que bailar feliz para poder pasarlo bonito los dos. Gracias a todos por venir, a sus amigos de Gerardo, mis amigos que están aquí, de la capilla, que siempre están a mi lado, a todos en general, a sus tíos de Gerardo, a sus tías, a mis suegros, a mis primos, a todos. Muchas gracias. Y a mis padrinos también, ¿no? Gracias. Gracias.
No se acaba el mundo cuando un amor se va. No se acaba el mundo y no se derrumbará. Si fue verdadero, tras sus huellas volverá. Si no fue sincero, otro lo reemplazará. No se acaba el mundo cuando un amor se va. No se acaba el mundo y no se derrumbará. No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol. Y se limpia el cielo cuando deja de llover, de llover. Y es el el amor. A ver si esto se muere, aunque no quieran la vida.